Mikel Oyarzabalekin, Mikel, bueno, garaipena El Sadarren, kopako txapeldu nordearen aurka, nola baloratzen duzu gaurko partida? Bueno, pozik, azkenen helburua lortuta, rondaz pasagar genuen, irabazi ginda, ez dugu gure partidu honen hain, eta hori argi daukegu behit ere, ez geha fin egon, baina irabazin dugu, eta helburu hori izan, irabaztea, urrengo, ostiraleko urrengo zuzketan egotea, eta hortxe daude. Taldeak ala ere berriro ere erakutsi du bajena aurrean, bueno, lehiakorra azaltze dela eta gaur ere nagusi izan da garaipena lortzeko. Bai, azkenen beti ez tezu zure egun honen aukiko, sentsazioak ez dira beti berdinak izango eta horrekin ebai jokatu inbar da. Nik uste taldeak oso argi daukela lehenengoko gauza lehiatu inbar dela, dena eman bar deula eta hortan gabiz. Gero gauzak nik uste lehenu hobean du helduko dira eta bueno, horrekin batea emaitzak. Eta bueno, azkenik honek ez duetenik, larun batean bigoren aurka ligan garaipena berreskuratzera. Bai, sorte ziru egunez behin ari jokatzen ondala denporazko eta hola xe jarraitu nahi du. Zuk esan bezala azkenen larun batean noen beste partidu garrantzitsua daukeu, aurretik biru egun deskantzatzeko, ez dago tarte asko, hasi que, bueno, atxeen ondo hartu, errekuperatu alik eta ondoen eta larun batean garaipena mila. Con Urko González de Zárate, bueno, Urko, victoria muy importante en El Sadar y el equipo ya está en cuartos de final de Copa. Sí, al final eso es lo importante, ¿no? Que estamos en cuartos de final, aquí al final es un campo muy complicado y bueno, al final pues, hemos podido ganar 2-0 y lo importante, como tú bien has dicho, es que estamos en cuartos. El equipo, bueno, a pesar de las bajas, ha sido superior y, bueno, victoria importante para coger confianza de cara a los siguientes partidos. Sí, la verdad que la victoria nos da confianza, estamos bien y, bueno, hay que sufrir hasta el final para hacer lo mejor posible. Personalmente, nuevamente en el 11, ¿cómo te has sentido? Bien, bueno, al final un poco de menos a más, ¿no? Al final está un poquito nervioso, pero bueno, al final cuando ha ido pasando los minutos me he ido encontrando algo mejor y bueno, al final lo importante es que hemos ganado y hemos pasado de ronda y eso. Y bueno, por último, el sábado toca Vigo, en la que el objetivo es recuperar esa dinámica de victorias ahora en Liga. Sí, bueno, al final también Vigo es un campo muy complicado, como todos, pero bueno, vamos a ir a hacer lo mejor posible y poder traer los 3 puntos para Donosti.